Hola, ginoteros. Soy el instructor de Gino Perú, Juan Carlos García Naranjo. Y en esta oportunidad les traigo el 12º video de la serie titulada Eco Drive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos acerca del refrigerante del motor y cómo inspeccionarlo. La función principal del refrigerante es trasladar el calor del motor al radiador y este lo disipe. Una de las propiedades más importantes de este fluido es su alta resistencia a temperaturas extremas, puesto que a altas temperaturas no hierve y a bajas temperaturas no se congela. Es decir, se mantiene en estado líquido. Esto se debe a que el refrigerante se compone de la mezcla de agua destilada con elementos químicos. La proporción de elementos químicos sobre la mezcla total es conocida como concentración. Para nuestros camiones, lo recomendable es usar refrigerante con concentración de entre 50 al 60%. Con el trabajo del camión, es normal que el agua destilada del refrigerante se evapore, generando que baje su nivel. Por tanto, si falta refrigerante, debemos rellenarlo con uno de iguales características. En Gino contamos con dos tipos, el rosado y el azul de alta duración. A pesar de ser de la misma marca, nunca debemos mezclarlos. En caso sea muy necesario rellenar con refrigerante y no contemos con él, podemos utilizar agua destilada. Pero tengamos en cuenta que al mezclarlo bajamos su nivel de concentración y por consiguiente también baja la resistencia a las temperaturas extremas. Advertencia: nunca utilicemos agua hervida ni agua embotellada y mucho menos agua corriente. Estos líquidos comúnmente contienen minerales que contribuyen a la formación de sarro dentro del sistema de refrigeración, perjudicando al motor. En el mercado podemos encontrar refrigerantes a base de alcohol, los cuales no recomendamos debido a que no son compatibles con las características de nuestros camiones. De todos los fluidos de nuestro Gino, el refrigerante es el que tiene un kilometraje de uso más largo. Para saber su intervalo de cambio, consulta la libreta de servicios que viene con el camión. Con respecto a la inspección, esta se realiza visualmente y basta con dirigirnos al depósito de refrigerante para verificar su nivel. El depósito de refrigerante tiene señalado el nivel máximo y el nivel mínimo. Siempre que el nivel esté entre estas dos marcas, el nivel de refrigerante será correcto. Amigo ginotero, nunca debemos llenar el refrigerante por encima del máximo, porque al retornar al depósito, este rebosaría y se desperdiciaría. Para los modelos FM Euro 5, no es necesario hacer esta inspección, ya que cuentan con un sensor que nos avisará la falta de refrigerante. Recuerda que puedes encontrar los refrigerantes originales para tu Gino en nuestros concesionarios, que te ayudarán a protegerlo. Ahora responderemos dudas que nos dejaron hace unos días. La pregunta nos viene de nuestro amigo Kevin Burgos Azcate, y él nos pregunta: ¿es importante tener en cuenta el color del líquido refrigerante a la hora de sustituirlo? Estimado Kevin, gracias por tu pregunta. Cuando vamos a restituir completamente el refrigerante del camión, realmente no importa el color, ya que puedes usar el rosado o puedes usar el azul. Lo importante es que uses uno solo. La diferencia radica en que el refrigerante de color rosado es de menor kilometraje de uso. Por otra parte, en Gino Perú solo importamos el de color azul, pero mencionamos el rosado porque viene en alguno de los modelos desde fábrica. Si vas a utilizar un refrigerante alternativo, lo cual no recomendamos, debe ser uno que no sea hecho a base de alcohol. ¿Tienes dudas de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Pregunta con confianza. Nosotros responderemos a todas tus preguntas. Suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones, porque estaremos preparando grandes Gino sorpresas. Eso fue todo por hoy, amigos ginoteros. Visítanos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional, donde podrás solicitar más información. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú, y no olvides seguir las recomendaciones del gobierno. Sigamos unidos, ginoteros, que estamos próximos a vencer esta pandemia. ¡Vamos, que sí podemos!